En base a la gestión que se realiza por parte del DIF municipal, mi cabeza, mi esposa Leti, y un servidor aquí del ayuntamiento, pues bueno, hoy tenemos a bien estar entregando material a tres escuelas, a dos primarias y a un kinder. ¿Y les pedimos cuál van a tomar su lugar? La escuela de Santa Gertrudis, donde se equipó prácticamente todo, estaban haciendo uso de puras cosas prestadas, pero se tuvo bien en base a una gestión de una señora que, como ya te dijo, le preguntó a mi esposa en qué consistía para que su escuela también, donde tienen sus niños, tuviesen ese tipo de apoyos. Pues bueno, entonces fue una gestión muy, muy bonita, donde sabemos todos esos apoyos, el principal beneficiario son los niños. Entonces, como siempre le hemos venido apostando a la educación, eso es parte, y decirles que el día de hoy entregar este material a esas escuelas, como ya lo hicimos a dos escuelas adicionales, lo que fue en la colonia Solanés y de aquí del municipio de Zacapu, igualmente a la secundaria técnica de La Escondida, que ya también se entregó este material, pues bueno, seguimos fortaleciendo de esa manera a la educación. Y de agradecerles a los padres de familia, al comité, que dan su tiempo, regalan tantas actividades que tienen por hacer, y sin embargo, con la finalidad de preparar los alimentos para los niños, pues es de reconocerles su esfuerzo. Asimismo, a los directores de esas escuelas, que también han aceptado este tipo de programas, porque desafortunadamente ha habido instituciones que no las aceptan, no las quieren, o bien teniéndolas, las dejan, las hacen a un lado. Pero sin embargo, yo quiero agradecer a los maestros, Sergio, toda esta gestión que hacen el gobierno del estado para que pues vengan mejores programas, mejores ayudas a cada una de las escuelas. Y asimismo agradecer al gobierno del estado todos esos apoyos que sigue brindando por medio de los municipios.